Esto nace de una propuesta de la propia comunidad de Batán. Desde el Centro de Extensión proponemos todos los años unas charlas abiertas donde participan las fuerzas vivas, vecinos, instituciones, docentes de la universidad. Y de ahí salió un poco la información, la idea de que en Batán no había librerías. Y en un trabajo por ahí un poco más profundo que venimos haciendo sobre la identidad de estos lugares, de la comarca Batán-Chapadmalal, como lo llamamos nosotros, decidimos traer la Feria del Libro, organizar una propia de Batán, ya que Batán es la segunda ciudad más grande del partido de General Pueyrredón, la segunda y única ciudad, y última ciudad. Y bueno, la idea es hacer un hecho cultural para resaltar un poco lo que es la identidad batanense. Nosotros con la universidad estamos trabajando ya hace un largo tiempo, hace 4 o 5 años, y nos parece que cualquiera de las cosas que la universidad nos ayude a descubrir, digamos nosotros, por la falta de estas cosas en los pueblos, nosotros vamos a apoyar esto. El movimiento de Chapadmalal fue grande después de empezar a trabajar en conjunto con la universidad. Nosotros hemos logrado fortalecer nuestra identidad como pueblo, que es lo que buscamos. Vamos a tener 15 diferentes librerías editoriales, entre ellas va a estar UDEM, que es de la universidad, y otras infantiles, y para otra clase de textos también, académicos, literarios, de todo, expositores, escritores. Muchos de los chicos que no conocen este tipo de cosas la conozcan, eso es lo importante. Y después que se vayan familiarizando con estos eventos, porque seguramente van a ser más seguido, y vamos a tratar de que el abanico de posibilidades culturales sea grande. Está muy bien, está bueno. ¿Una opinión? Sí, está lindo. ¿Qué opinas? Quedó bueno. Divertido. Es divertido. ¿Sí? ¿Divertido? ¡Aguante la Feria del Libro!